Hola, bienvenidos a mi canal, gracias por acompañarme el día de hoy. Hoy les traigo un videito nuevo, vamos a preparar un rico almuerzo hondureño. Y pues yo aquí tengo todo lo que voy a necesitar, ya tengo los frijolitos ya bien lavaditos, bien limpitos. Yo voy a usar estos, frijol rojo de seda le dicen acá. Pues ya que iba a cocinar frijoles, dije yo no, pues voy a aprovechar a grabar un videito para que se den una idea de lo que se puede almorzar en la casa sin necesidad de tanta cosa ni de gastar tanto, ya que ahorita la situación está difícil y hay que economizar tanto dinero como comida. Así que pues empezamos. Lo primero que voy a hacer es ponerlos a hervir. Yo los pongo a temperatura media, que no se cocinen así acelerado, que se cocinen a su tiempo para que suelten saborcito, el colorcito que sueltan siempre. Y pues aquí tengo lo que le voy a agregar, pero eso se lo voy a agregar después. Tengo cebolla roja, chile dulce, culantro ancho, que es el que uso para la sopa de res, y la de mariscos es este. No sé si lo usan ustedes, si lo han probado. Si no lo han probado, se lo recomiendo porque esto es una delicia, le da un sabor y un olor tan rico a los frijoles. Y pues también le voy a agregar dos ajitos y sal, pero eso se lo voy a agregar ya después, así que cuando sea la hora regresamos. Estamos esperando, amores, aquí los frijoles, que se ablanden. Ya llevo aquí casi como 2 horas esperando que se ablanden para agregarle las verduritas. Y pues miren, si rindió, ya están bien blanditos. Hay que ponerle un poquito de humor a esto, porque si no, nos estresamos, nos amargamos, y la gente se estresa más, y la comida no queda rica. Así que, un poquito de humor. No se imaginan cómo me he reído con eso. Pero bueno, ya volviendo aquí, ya en serio, ya a mí. Mi persona ya que vuelva al cuerpo. Vamos a agregar las verduras. Yo espero que se ablanden para agregar la verdura, porque no me gusta ponerlo al principio porque se deshace. Entonces pues ya ahorita le agrego los ajos, le agrego un poquito de sal. Usted le va a agregar a su gusto. Le pongo aquí el culantro también de una vez. Yo le voy a agregar media cebolla. Los vamos a dejar que hiervan, que agarren todo el sabor de la verdurita, que se salen. La cantidad de sal que le agregue ya es a su gusto. Si le gusta saladito, los frijoles, la sopita, si le gusta simple o simplemente no le agrega sal, es a su gusto. Y pues le voy a agregar un poco más de agua. Muy importante cuando cocine frijoles, tiene que estar pendiente siempre de que no se le vayan a quemar, porque esto solo es una media vuelta a usted y de presto ya solo se siente que el tufo quemado. Bueno, voy a hacer un arrocito blanco. En esta ocasión nada más, pues, aceite, tallitos de cebolla y el arroz. No le voy a agregar nada, y pues un poquito de sal y tal vez un poquito de consomé de pollo. Hoy vamos sencillo todo. Bueno, el arroz ya lo tengo lavadito, como les digo. Arroz blanco este normal, no es el precocido que normalmente uso. Cuando como así con sopa de frijoles me gusta este, como que absorbe más la sopita. Por lo único que vamos a hacer es sofreírlo a que se dore, se tueste bien, y después le vamos a agregar el agua y la sal. Bueno, yo de una vez le agrego la sal. Bueno, ya que lo tostamos un poco, le vamos a agregar el agua. Lo vamos a tapar y lo vamos a dejar hirviendo. Y pues ya el acompañante final, que lo voy a poner, ya pues va a ser hasta el final, no lo voy a contar ahorita porque es sorpresa. Creo que la mayoría de ustedes nunca ha comido algo así. Es una completa delicia, ese acompañante va a ser algo a otro nivel, algo épico, como dicen. Este lo vamos a tapar y lo vamos a dejar ahí, solo que tengo que buscar una tapadera porque pues no tengo una mano, no sé qué se hicieron, como que echaron patas y se fueron. Bueno, encontré una tapadera, así que lo vamos a dejar que se cocine y hasta que esté suavecito, blandito, depende como usted le guste. Y pues ya saben, al final van a ver el acompañante que les voy a poner.
Y pues ya saben, more, ponerle humor a esto, porque como dicen, a mal tiempo, buena cara. Como pueden ver, el arrocito ya está listo, los frijolitos ya agarraron el sabor que quería, ya soltó todo el sabor, la cebolla, el chile, los ajos y el culantro. Ahorita yo le voy a agregar unos pedacitos de ayote o calabaza, como usted le diga. Ya casi para la hora de servirla, porque me gusta el sabor que agarra. Entonces pues esta olla la vamos a pasar para otro lado, esta ya no la va a ver más por ahorita, porque necesito aquí hacer un cambio táctico. Necesito este quemador para las tortillas, ya que es el mejor que tiene el estufa. O sea, ya si todos me fallan, este también me falla, imagínense cómo estará si es el mejor. Esto pues lo necesito bien calientito, así que voy a prender los dos. Y ahorita verán el plato final, el acompañamiento. Bueno, y sí, el ayotillo ya se ablandó como lo quería. Y pues vamos a poner a tostar unas tortillitas que ya tenía hechas. Este yo hago el rimedito así, lo guardo en la refri para estar calentando, estar tostando, porque me gustan tostadas. Bueno, se preguntarán el misterio, que cuál es el acompañante final. Pues nada más y nada menos que unos huevitos en tusa. Yo no sé si ustedes han comido esta delicia, pero esto es lo más rico del mundo. Esto no lleva ni una gotita de grasa. Pues ya verán. Pues principal, una tusa, porque huevo en tusa, una tusa, ¿no? Ustedes le dirán hojas, no sé, nosotros le decimos tusa. Pues en la tienda yo las he comprado como hojas para tamal, pero para nosotros de toda la vida, tusas. Y pues, ¿qué hacemos? Ponemos la tusita, eso sí, la lavamos muy bien, porque a veces trae los pelitos del elote todavía, o trae algún insecto ahí metido entre las rajaduritas esas. Vamos a cuidar que no se vaya a salir el huevito. Y solo le vamos a agregar un poquito de sal. Normalmente en Honduras están las plantitas estas de tomates, tomatillos, son unas cositas chiquitas así. Y ustedes si tienen en su casa, le agrega unos así arriba, ah, eso es una delicia completa. Ustedes no se imaginan. No les puedo explicar porque pues tendrían que probarlo. Pero ya con solo así que lo prepare, eso está riquísimo. Ya cuando usted ve que no hay peligro de que se vaya a derramar el huevo, que vaya a salir así por todos lados, le pone una tapadera para que se termine de cocinar. Bueno, y como pueden ver, ya casi está. Entonces, en lo que se termina de cocinar el huevito, vamos a ir sirviendo. Vamos a empezar con el arrocito. Como pueden ver, ahí están los ayotillos. Vamos a agregar un poquito de mantequilla, quesito. Este es queso hondureño, me lo trajo mi mami la vez pasada. Bueno, me lo mandó. Ustedes no se imaginan lo rico que es esto. Esto es de los mejores almuerzos que usted se podrá comer. El aguacatito, que no puede faltar. Tiene unas partecitas ahí medio muertas, pero pues ahí se va. Por supuesto, los huevitos. Que la tusa le quede así, no le ponga mente. Eso le da un sabor tan rico, como un ahumadito, no sabré explicarle. Pues lo vamos a acompañar con un poquito de salsita picante. Bueno, le ponemos un poquito de salsita. Esto ya es opcional también al gusto.
Y las tortitas tostadas. Y pues así quedó esta delicia de hoy. Espero que les haya gustado el video. Como les dije, no era una receta, era como una idea para que se den un buen almuercito en casa. Y pues espero que les haya gustado. Así que los espero para la próxima. Gracias.